Bueno, hay una anécdota fundamental y es que yo iba a debutar en el Gran Teatro del Liceo cuando se quemó. Y a partir de ese momento mi debut en el, en el Liceo no fue en el Liceo, fue en el Palau de la Música. Eh, y eso posiblemente sea una anécdota que me une más todavía al inicio de un teatro nuevo con una gran tradición. Tener un teatro de 150 años pero remodelado era posiblemente una de las cosas que menos se podía esperar el liceo en, esa, en ese tránsito de la historia.